Isabel estaba informándome toda. La veo tan joven y por todo lo que pasó, ¿eh? Eligió mal, ¿no? Sí. ¿A qué edad se casó? A los 16. 16. Con el permiso de papá, con la venia, la firma, digamos, de papá. Claro, sí, sí. ¿Y por qué se casó tan jovencita? ¿Enamorada? No. ¿Atraída por algo así, la personalidad de él? Puede ser, sí. Muchas veces las chicas se entusiasman con la personalidad, resulta que después se casan cuando van a vivir juntos. Es ahí se cae todo al suelo. ¿Eh? Sí. ¿Qué era, del barrio? ¿Qué conocido de su familia? Sí, del barrio. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y usted? ¿Qué vio? ¿Un artista de cine? No sé. ¿Cómo lo vio? No sé, yo ni me explico qué es lo que pasó ahí. ¿Y se casó? Me casé, sí. ¿Tan jovencita? Sí. ¿De blanco y todo, con toda la ceremonia? Sí, sí, sí. Una nena de 16 años vestida de novia. Mire usted. Por una parte es muy lindo. Sí. Usted creyó en eso, ¿no? ¿Se daba cuenta usted realmente lo que estaba haciendo con 16 añitos? No, después me di cuenta. Bueno, muy bien, Isabel. Isabel Guzmán Denis. Sí. Que vive en Caseros, nacida en el Chaco. En el Chaco, sí. Escorpiana, separada. Separada. No divorciada. No. Bueno. ¿Hijos? Dos. ¿Dónde están? ¿Con quién están? Uno es casado y el otro está con el padre. ¿Ah, sí? Sí. De manera que hay una relación con su marido, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo voy a visitar a los chicos y lo veo. ¿Y de paso lo ve? Sí. Cuando usted va a la casa de ellos, ¿no surgen los recuerdos? ¿No hay alguna charla de disculpas por lo que había pasado? No. ¿No, no? No. Eso está muerto. 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 ¿No se enamoró nunca usted? No, hasta ahora no. Pero hay tiempo. Hay tiempo todavía. Hay tiempo. Bueno, para completar, Isabel, ¿qué hace usted? A ver. Soy costurera. ¿En casa? No, en taller. ¿En un taller de costura que fabrican ropa? Ropa, sí. Ajá. Muy bien. ¿Tiene alguna propiedad? No. ¿En Caseros tiene casa? No, yo vivo con mis padres. Ah, en la casa de la familia. Sí, digamos. Sí, sí. Muy bien. Ana Aurora, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Usted nació en Wilde? Sí, sí. ¿Y vive en Adrogué? Adrogué, sí. No se va de la zona. No. Todo cerquita, un poquito para acá. ¿Eh? Vino especialmente para participar en Yo me quiero casar, Ana Aurora da Rosa. Libriana, ya lo vuelvo a decir, vive en Adrogué. ¿Con quién vive en Adrogué? Con mi nena. ¿A ti una nena? Sí, una nena hermosa, que ahora cumplió 14 años. ¿Hermosa es? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, segurísima. ¿Se parece a usted o al papá? A los dos. ¿Qué tiene de usted? ¿Los ojos? Los ojos, sí. Usted tiene lindos ojos. Sí, sí. De nada, ¿eh? El cabello al padre. La piel al padre. ¿Qué cabello? Castaño clarito, tirando a rubio. ¿Ah, sí? Así que es una rubia de ojos oscuros. Sí. ¿Y qué edad tiene? Cumplió 14 años ahora, el 7 de octubre. ¿Y ella ve al papá? No. Porque usted es soltera, ¿no? Sí, soltera. Bueno, ¿y qué hace? ¿Trabaja? Trabajo, sí. ¿Haciendo qué? Con mi hermano. ¿Haciendo qué? En un negocio. ¿De qué? Tiene un supermercado. ¿En un supermercado ayuda a su hermano? Sí, sí. Muy bien. Sí, estoy empleada. Muy bien, ahora vamos a seguir hablando un poquito más con Ana Aurora da Rosa. Esta niña soltera que ya es mamá de... ¿Cuánto tiempo tiene su hija? 14 años cumplió. Perdón, sí, 14. Sí. 14 el 7 años. De octubre. Muy bien. ¿Nació como resultado de una noche de amor
o de un noviazgo prolongado? No, y yo diría como una noche de amor. Una noche de amor. Un instante, vamos a volver enseguidita. Muchas gracias. Para volver a enamorarnos, hay que intentarlo todo, jugarse el resto de la piel a cara o cruz. Bien, Ana Aurora da Rosa me tiene que decir un par de cositas más. Ya me dijo que trabaja ayudándolo a su hermano, ¿no? Sí, sí, sí. Y que tiene una nena que tiene el apellido de quién. Este, mío. ¿Su apellido tiene? Sí, sí. Ajá. ¿La nena ve al papá? Este, no. ¿Actualmente? Actualmente no. No. No tiene derecho él a verla, ¿no es cierto? Y yo pienso que ya no. Ya no, ya perdió el derecho. Ya perdió. Claro. El caso de la nena, ¿es el caso de siempre del muchacho que tiene relaciones y un día cuando se entera que la chica queda embarazada se va? ¿O desaparece? Y yo creo que sí. ¿Sí? ¿Fue sí, así? Sí. Muy bien. Hola, señores, ¿cómo les va? Bien. Lo veo en pose meditativa. El amigo Maradei, Miguel Ángel Maradei. ¿Cómo le va, Maradei? Bien. ¿Me permite que me siente a su lado? Sí, siento, sí. Ahí está. Bien, lo persigue una rubia usted. ¿Cómo andan las cosas? Y más o menos. ¿Por qué más o menos? Claro, porque estoy en soledad y me aburro mucho. ¿Le aflige la soledad porque se aburre? Me aburro y otra cosa que nunca me gustó vivir en soledad. Es feo. Es feo, es triste. Es triste, sí señor, usted lo dijo. Pero ahora cuénteme, ¿qué quiere? ¿Cómo hacemos para que se termine esa soledad? Y yo quiero formar una pareja. Está bien, ¿y? Una chica buena, cariñosa, ¿así? Trabajadora. Y, qué sé yo, compañera, ser entre los dos compañeros, entendernos. Sí. Y, qué sé yo, habría muchas cosas. Está bien. ¿Las chicas lo entienden? ¿Yo también? Este, qué sé yo. Pero fundamentalmente esas virtudes que usted señala, bueno, son elementales, que sea buena compañera, que sea trabajadora, que sea, sí, sí. Que sea fiel. Pero
dígame una sola que a usted lo crispa y lo pone de mal humor en la mujer. Una, no varias. Que puede ser que sea desarreglada, que sea que ande triste todo el día. Una, a ver. No, que sea desarreglada, no. Y que se quede triste tampoco. Ninguna de las dos cosas. ¿Entonces? Y yo quiero una mujer, qué sé yo, para hacer mi vida como la tengo que hacer, definitivamente. Que sea pata. Claro, que sea compañera de uno. Compañera. Salir ese, para acá, bueno, para eso, allá. Bueno, eso viene por añadidura. Salir, pasear. Ayudarse entre uno al otro. Eso está dentro del compañerismo. Y qué sé yo, ¿qué más puedo decir? Bueno, el amigo Maradei, que vive en Navarro. En Navarro. ¿Cómo anda Navarro? Bien, hasta ahora anda bien. ¿Sí? Hasta ahora va tirando. Le mandé saludos al intendente, yo creo que sí, ¿no? ¿O no? No sé, no me acuerdo, mire. Pues yo siempre aprovecho cuando se trata de alguna ciudad de la provincia de Buenos Aires, mandarle saludos al intendente. Sí, sí. ¿Lo conoce usted? Sí. ¿Cómo se llama? Santiago Aníbal Mayotti. Bueno. Excelente intendente que hay en Navarro. Dele. Excelente intendente. Si es bueno, hable a favor. Está haciendo muchas cosas por el pueblo y la gente muy contenta está. ¿Lo quiere? Lo quiere mucho. ¿Así? Bueno, muy bien, Maradei. Maradei vive en Navarro, nació en Lobos, también en la provincia de Buenos Aires. Su profesión, Miguel Ángel, ¿cuál era? Pintor de obras. Yo ahora estoy trabajando, ¿puedo decir? ¿Lo puedo decir con quién estoy trabajando? Sí, si no dice fume cigarrillos. No, le quisiera mandar un saludo acá a mi amigo Marcelo Bugallo. Sí. Y al padre de él. A la familia Bugallo. Un excelente médico que hay en Navarro. Sí. Y como el otro hermano que está de médico en la Güemes de Luján. Muy bien. Yo estoy trabajando con ellos ahora. Ah, bueno, muy bien. ¿Cómo se llama? Marcelo Bugallo. Bugallo, a la familia Bugallo. A la familia Bugallo. Él manda su saludo porque son buenos con él. Y sobre su vida sentimental anterior, ¿cuenta nada? ¿Sí? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Picaflor? No, picaflor no. No. Vuelvo a reiterar lo que dije hoy. Yo quiero una persona... pero una persona a persona, para estar siempre juntos. A mí no me gusta andar cambiando acá, cambiando allá, cambiando del otro lado. No sirve, ¿no? Me gusta, cuando yo elijo una pareja, me gusta tenerla para siempre. No soy así, andar como veleta. Está bien, ¿no es cierto? Me está gusta, claro, chicas. Está claro, ¿no? Sí. Veleta él no, él quiere... formalizar con una persona. Me gusta ayudarla, me gusta cuidarla, me gusta llevarla a todas partes, pero no soy así como... No es veleta. No. Es formal y serio. Formal y serio. Y me gusta que sean así también conmigo. Que lo ayuden. Y a mí también me gusta ayudar. Ahí está. Bueno, muy bien. Hemos oído la historia de Miguel Ángel Maradei. El amigo Maradei es soltero, ¿eh? Chicas. Es muy importante lo que yo acabo de decir. ¿Tiene casa? Tengo casa. ¿Tiene su casa en Navarro? En Navarro. ¿La familia también está en Navarro? ¿Su familia? En Navarro. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Ahora voy a pasar a hablar con el segundo caballero, que es nuestro amigo portugués, Víctor Manuel Paliña Ribeiro. También soltero. Bueno, digamos que hoy tengo la garganta a la miseria. Víctor Manuel, ¿cómo andan las cosas? Luchando. ¿Contra qué lucha? Contra el tiempo, contra el barro, porque llueve. Usted que tiene quintas y viveros. Contra varias cosas. Pero cuando llueve, las flores salen con más fuerza. ¿Sí? Cuando hace mucho calor, que sale con más fuerza. ¿Qué plantas vende? Clavel, clavelina, crisantemo.
Las plantaciones de claveles son extensas, son importantes. Sí. ¿Sí? ¿Y manda usted a dónde las flores? Andamos acá, a la capital. ¿A la capital? ¿Al mercado ese que está? Al mercado acá, Subcorriente. Ahí está. Ah. Ahí manda las flores que él cultiva, porque es floricultor. Y ya dijimos en alguna oportunidad que está buscando llevarse una flor del programa de Gana. ¿Eh? Eso. ¿Sigue con la idea esa? Y por supuesto, no, no estaba acá. No me afloje, ¿eh? No quiero que se le vaya el entusiasmo de ninguna manera. Él vive con sus padres. Sí. ¿Papá y mamá? Sí. ¿Sí? ¿Y quién más? Y un hermano. Un hermano. Muy bien. ¿Y le va bien en el negocio? Más o menos. Ah, no diga más o menos, diga que sí. No, yo me gusta decir la verdad. Bueno, y le va bien. Más o menos. Bueno, más o menos. Está bien. Está bien, está bien. Muy bien. ¿Cuánto tiempo hace que ha venido usted de su tierra? Hace 25 años. 25. ¿Ha vuelto alguna vez? No. ¿Nunca más? No. Tenía ganas de eso. Ahí está, justito. Usted se casa y por medio de nuestro programa. Y me manda allá. Yo no lo mando. Usted le dice a su novia, a la que sea su esposa. Ay, por supuesto. Vamos a conocer mi tierra natal, Portugal, que además se escuche. ¿Dónde nació usted? Yo conozco Portugal. En el sur, provincia del sur. ¿En el sur? ¿Cerca de Lisboa? No, a 300 kilómetros. Al sur. Ajá. Pero qué lindo es. El Algarve. Algarve. Claro. Y una punta está cerca de España. Más toda la frontera está cerca de España. Ahí está. Ah. Es muy lindo Portugal. Turismo. Es lo suficientemente lindo como para que usted pasee con su futura esposa por su tierra portuguesa. Un instante, yo me quiero casar. Y usted, después vamos a hablar del por qué usted está en su casa solo, llorando. No me diga, no es verdad, no es cierto que cuando yo de vez en cuando apunto a sus sentimientos y a su terquedad sobre el no venir aquí a anotarse, a usted se le llenan los ojos de lágrimas, ¿sí? Yo creo que sí. No será en todos los casos, pero sí en aquellos que saben que yo tengo razón cuando le digo, Señor, hasta la Biblia lo dice, que no es bueno que el hombre esté solo. Un instante. La flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El sol son la fuente y las estrellas. He hablado con el amigo Maradei, con el amigo Víctor Manuel Paliña Ribeiro y ahora voy a hablar con el caballero número uno, un joven viudo. Mírenlo, ahí le vamos a dar un primer plano. ¿Cuánto hace? 3 años y medio. En mayo hizo 3 años. Hago la presentación del amigo Isidoro Galatz.
Vive en William Morris, acá en el Gran Buenos Aires, en la provincia. Nacido en la capital federal. ¿En qué barrio nació? Flores. Nacido en Flores, capital federal. Repito, viudo. ¿Hijos? Tengo una nena de 7 años. La nena de 7 años. ¿Está con usted? Ahora por unos días está con una cuñada, pero está conmigo. Ah. Pegadita a papá. Sí, sí. Isidoro, pregunta por mamá. ¿La nena? Sí. La foto de mi esposa la lleva para todos lados. Se la lleva a la mesita de luz. Cuando está en el comedor jugando, la tiene en el comedor. La lleva para todos lados. ¿Qué edad tiene ahora? 7 años. 7. ¿Y habla de mamá? Sí, siempre me habla. Porque ella todavía no se... No, como es una criatura de 7 años, no sé. Ella piensa que va a volver, hasta a veces por lo... Yo trato de explicarle, ¿no? ¿Y qué le dice usted? Sí, que de ahí no... ¿De ahí qué? Que no se vuelve más. Que... ¿Usted le dice eso? Sí, yo le tengo que decir... La verdad. La verdad. Claro, porque cuando el tiempo pone las cosas en claro y la chica se entera de que... Sí, cada vez muchos padres que le dicen, mamita se fue de viaje. Y la chica, sí, a lo primero la teníamos... La teníamos engañada, a lo primero no le dijimos nada. Bueno, muy bien, Isidoro. Esta pena hay que tratar de solucionarla. Sí, estamos en eso. ¿Trabajo bien? Bien, sí. ¿Qué hace? Vendo artículos de plástico. Estuve trabajando también en un club un tiempo, pero por ahora va a haber más trabajo porque quieren hacer 2 canchas de pádel también. ¿Un club deportivo? Sí, sí, así que ahí va a haber trabajo. Bueno. En cualquier momento sale. Lo que pasa es que están por los materiales, que poco dinero. Está bien. Lo que pasa en todos lados. Sí, 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 sí. Todo se va a arreglar. Sí. Todo. Sí. Sí, seguro. Dios ayuda. Sí. ¿Mm? ¿Cree en Dios? Sí. Sí. Cuénteme ahora, Isidoro, cómo se gana la vida. Yo vendo artículos de plástico. Pero... Ampliemos un poquitito. ¿Qué plásticos? Unos ¿juguetes? Juegos. Unos juegos que vienen un fuentón, una palangana. Ah, un de ese tipo. Sí. Artículos para el hogar, digamos. De sí, plástico. Sí, sí, porque ahora cuando viene, por ejemplo, el verano, también se venden jarras. Ah, está bien. Muchas cosas. Esos bols, ¿vio? Está vienen bien. Con tapa. Pero tenés una idea, sí. Se amplía. Ahora viene una época que se amplía un poco el... Ajá. ¿Usted vende para una fábrica? Yo hacía un corretaje, pero me conviene más vender así. ¿Por su cuenta? Sí, sí, me conviene más. Muy bien. ¿Vende bien? Y se vende. Está un ¿sí? poco duro ahora. Pues. Pero digo... Pero para el puchero siempre está. Sí. El puchero hace mal todos los días. ¿Eh? Pero es una vieja expresión criolla, sí, para pucherear. Sí, sí, yo digo así. Para pucherear. Bueno, Isidoro, a ver, vamos a la parte práctica. O sea, ¿propiedades tiene casa? Tengo mi casa. ¿En William Morris? Sí, William Morris. ¿Que es un chalecito o una casita? No, una casa tipo americano, vio, con un porche. Ajá. Un jardín hacia adelante. ¿Estás solito ahí con la nena? Solito con la nena. ¿Y cuando usted trabaja, la nena con quién queda? Y la nena va a una guardería y después va a la escuela. Ah. Sí. Lo que pasa es que ahora no va por consejo del médico, pues estuvo muy enferma, una bronquitis. Entonces, está con mi cuñada ahí, está bien atendida, así que por unos días. Señor Galatz, después de muerta su mujer, usted disculpe este tipo de pregunta, pero es necesario. No me molesta. ¿Usted intentó así volver a tener una pareja? Sí, lo intenté, sí. ¿Y cómo le fue? No, tuve suerte. ¿Por qué? Es muy difícil. ¿Difícil qué? Se tienen que dar muchas cosas. Es difícil reemplazar a la muerta. Y eso, como primera medida. ¿Eh? Sí. ¿Era buena? Sí.
Sí, yo sí, por lo que veo, por lo que veo en usted y según su edad, murió joven la señora. Sí, sí, 39 años. ¿De qué? Lupus. ¿Lupus? ¿Qué es eso? Según los médicos, es muy, muy difícil que le agarre a un hombre. Eso es más común en las mujeres. Porque inclusive yo la acompañaba, a veces ella se atendía en consultorios externos. Yo veía todas mujeres ahí que se atendían por esa... ¿Pero qué enfermedad es esa? Eso se le agarró artrosis, empieza a agarrar artrosis en las manos, en las piernas. Y bueno, y después avanzó la enfermedad hasta que le agarró en el cerebro. ¡Opa! Cuando la agarró... ¿39 años? Sí. Mire que donde, creo que lo puedo nombrar porque estaba en esa clínica donde yo estaba internada ella, estaba el doctor Matera ahí. Sí. Y estaba el doctor Liotta también. Epa, mire que... Nombres muy importantes. Palabras mayores, sin embargo no... Y no hubo solución. Le hacían transfusiones de sangre, yo andaba enloquecido por todo lado buscando dadores de sangre, por la televisión, por la radio... De a 10 dadores de sangre. Lo que anduve yo. 4 años duró. Isidoro, bueno, pasemos ahora a hablar de otras cosas. ¿Qué lo divierte? ¿Qué va al cine, va a teatros, camina, le gusta meditar en una plaza, leer libros? ¿Qué le gusta? Poco salgo. Más me dedico al jardín, a hacer cosas en la casa. Ah. Hay muchas cosas para hacer en la casa. Arreglo de techo, que pasa la humedad. Ahora arreglé el techo, ahora tengo que pintar, esperar un poco que se seque y pintar el jardín. Se entretiene arreglando la casa. Sí, un montón de cosas para siempre hacer. Siempre hay algo por hacer, ¿no? Sí. Mi viejo estuvo, qué sé yo, hasta los fines de su día ahí encima de la casa. ¿En esa casa? No, en donde vivíamos nosotros. Sí, 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 sí. Sobre todo cuando se no tiene... se termina nunca. Claro. Desde un hormiguero inoportuno que aparece. Sí, sí, le agarran, yo tengo rosales, ahí se lo agarran una noche, se lo pelan todo. Ahí que está de noche ahí con la linterna. Y bueno, todo eso entretiene, ¿no es cierto? Sí. Y creo, me parece, usted me dirá sí o no, que eso lo llevó un poco a distraer su mente después de la muerte de su mujer. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Muy bien. Ayuda. Vamos a tomarnos un minuto nada más para pasar nuestra excelente publicidad. Mire qué avisos. Sin ti no podré vivir jamás, y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti. Solamente una vez
la vida solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. Bueno, Isabel, ¿me permite que me siente al lado suyo? Sí. ¿Eh? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo lo está pasando? Muy bien. Bueno, Isabel Guzmán Denis. ¿O Denis? Denis. ¿Acentuado? Sí. Denis. Bueno, ¿la relación con los chicos bien? Sí, bien. ¿Cuántos años tienen? 27 y 19. ¿Usted tiene un hijo de 27 años? Sí. No parece, ¿eh? Ayuden, muchachos, ayuden. Digan, no parece. La veo joven, muy joven. Bueno, no tiene nada que ver, ¿no? En fin. ¿Qué es, varón o mujer? Los dos varones. Ah, dos varones. Sí. Y dos nietos. Bueno, ¿y? Hay que nombrar a los nietos, señora. Después usted va a su casa y... Y sus hijos le van a decir, ¿pero cómo? O los nietos le van a decir, abuela... ¿Abuela le dicen? ¿Cómo le dicen? Abuela. Abuela, te olvidaste de nosotros. ¿Cómo se llaman los nietos? Cecilia y... Omar, el más chiquito. ¿Dos tiene? Dos. ¿Del hijo mayor? Del mayor, sí. ¿Y el otro hijo? No, el otro es soltero. Soltero. ¿Vive con usted? No, con el padre. ¿Él vive aparte? Sí, sí. ¿Usted está solita? Sola, sola. ¿Sola, sola, sola? Sola. ¿Ni un gatito, nada? No, nada. ¿Un canario, nada? Nada. Siempre la gente no se da cuenta, parece una pregunta que sea ociosa, no lo es, porque un pajarito chiquitito así acompaña, que son tan afectuosos, cuando el patrón llega empiezan a piar y saluda a la mañana. Yo sé que yo estoy diciendo una cosa que no es un disparate, porque hay mucha gente que tiene pajaritos en casa. ¿Usted tiene algún pajarito? ¿Qué? No, yo tengo cuatro gatos. ¿Ha visto? Y todos los días tengo que andar tras ellos. ¿Por qué? Porque me siguen, no me dejan ni almorzar, nada. Todos quieren comer ellos. Ahí fue que cree. Si y, yo miro, comen ellos, no como yo. Como se dice comúnmente, le sacan la comida de la boca. Claro, se me suben arriba a la mesa, me quieren agarrar el plato, todo. Entonces, eso demuestra que usted es afectuoso. Sí, yo los quiero, los animales. Los quiero mucho. Está bien. Sí. Siempre quise los animales. Porque dice que el animal es el amigo más fiel que tiene el hombre. El perro, dicen. El perro, sí. Dicen el Pero perro. Para mí todo el animal. ¿Sí? Sí. Porque los gatos yo los converso, me entienden, todo. ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí. Le levantan la cola así y se rascan contra la pierna. Sí, también, sí. ¿No? Sí. Por Pero eso usted, a mí, en vez de cuatro gatos, tiene que tener una esposa en su casa. Y eso es lo que ando buscando. Claro. Hace rato ya, hace rato. Que le haga mimos. Que me haga lo que me haga. Todo sea bienvenido. Sí, eso sí. Pero yo quisiera tener una mujer, quererla y quererla para toda mi vida. Claro. Lo ideal es eso. Sí. ¿Y? Y vamos a ver si la puedo encontrar. ¿Quiere preguntarle algo a las chicas? Yo lo que le preguntaría a la chica. ¿A cuál? A ella. A cualquiera de las dos. Sí, a ver. Si es católica. Ana Aurora se llama. Ana Aurora. Ana Aurora, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted es católica? Sí, sí. ¿Apostólica romana? Sí. Estoy confirmada y tomé la comunión. Está bien. Completo. Está bien. ¿Y usted? Católica. ¿También católica? Yo también soy católica. Paliña, ¿usted quiere hacer alguna pregunta? Sí, pues, se tiene casa. No, no tiene casa en Aurora porque vive
¿Con la familia? No, no, no tengo mi casa. ¿Ah, sí? ¿Tiene casa? Sí, sí. ¿En Adrogué? Sí. ¿Con quién vive ahí? Con mi hija. Ah, le entendí o... me confundí. Pensé que usted tenía... ¿Estará mal ahí en el papel? No, 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 no. De ninguna manera, ¿no? Acá dice todo bien. Simplemente porque él preguntó la cuestión de la casa y si tiene casa. Claro. ¿Y por qué le preocupa eso? Es una pregunta, como otro cualquiera. Usted una vez me dijo que pensaba construir una casa para llevar a su futura esposa, ¿sí? Puede ser, no me acuerdo, pero puede ser. Puede ser. Pero ella tiene su casa. ¿Alguna otra pregunta? Se fuma. ¿Fuma? ¿Usted fuma? Sí. Ella fuma. ¿Mucho, poco? Poco. Un poquito. Por costumbre de tener un cigarrillo entre los dedos, más que nada. Para pasar el rato. ¿Por qué? ¿Se aburre? Sí. Se aburre porque está solita. Claro. A pesar de que Isabel Guzmán Denis trabaja, ¿la televisión no la divierte? Sí, pero muy poco. Muy poco. Prefiere fumarse un cigarrillo y meditar y hacer las cosas en casa. Sí. ¿Eh? Y comunicarse con sus hijos. Sí, sí. ¿Una pregunta a usted, alguna de las chicas? Le preguntaría a la participante número 2 si le gusta ir al cine o a bailar. O ¿qué es lo que le gusta? Sí, me gusta. ¿Sí? Ir a pasear, bailar, conocer, es lo que más me gusta. ¿Te gusta el baile? Sí, sí. ¿Va a bailar? Más que nada es salir, así, hacer viajes, conocer, todo eso. ¿Le gusta me viajar? Me gusta mucho más. ¿Le gusta viajar? Quisiera conocer. ¿Es así? Sí, sí, señor. Bueno, voy a entregarles las tarjetitas, chicas y chicos. A ver si gustaría que se formaran dos parejas hoy, Isabel. Miren esta tarjetita que está llena de amor. Aquí usted puede cambiar su vida por medio de esta tarjetita que parece una tontería, una cosa trivial. No lo es. Es importante para su vida y para la vida de todos ellos. Se la entrego. Ahora le vamos a dar una lapicera para que usted ponga el numerito. No se preocupe. Ana Aurora. Llévase. ¿Qué edad tenía la nena? 14. 14 años tiene la nena de ella. ¿Es simpática? Sí, sí. ¿Está pidiendo algún papá? ¿Eh? ¿Alguna vez le pidió un papá? Sí, me pidió ahora. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Usted le dijo que venía al programa? Sí, sabe, sabe. ¿Sí? ¿Y qué le dijo? No, que está bien. Está contenta. ¿Ah, sí? Muy bien. Hay que hablar de todo, ¿no? Sí. Puesto. Isidoro, caballero. Sí, va a ser señor. Enseguida viene la lapicera. Víctor Paliña. Y las flores, usted me prometió que me iba a traer flores. Sí, yo no traje una vuelta. Sí. ¿Trajo? Sí. Ah, ¿trajo flores? Ah, pero muy bien. Muchas gracias. Para la chica de la oficina. Sí, 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 después le traigo. Maradei, caballero. Ahí está. Bueno, muy bien. Y ahora es cuestión de un solo minuto y usted sabrá si hoy hay o no aquí pareja constituida. Un instante. Ay, bella melodía, en que no surjas tú. Ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú. Es que te has convertido. Consuela,
vida mía, estoy. Bueno, voy a retar, va, no es una palabra que me guste, pero un tironcito de orejas a las señoras que fallaron hoy, un señor también falló. Teníamos citadas personas para tener las habituales cuatro señoras y cuatro señores. Y a las señoras que no vinieron, bueno, un llamadito telefónico oportuno, no puedo llegar, no me siento bien, perdí el tren, no sé. Cualquier cosa, pero avisen, hay muchas señoras, miles, miles de señoras y miles de señores, y no exagero, que están esperando que los llamemos para ocupar a cada uno de los lugares en el estudio, para Yo Me Quiero Casar. No lo vuelvan a hacer, que me voy a enojar. Yo no me enojo nunca. ¿Usted se enoja? ¿Usted se enoja? Sí. ¿Se enoja? ¿Qué la enoja? ¿Eh? ¿Qué le da rabia? Y no sé, que me mienta. ¿Que le mienta? Sí, sí. ¿Usted se enoja o es tranquilino? Tranquilo. ¿Sí? ¿Usted? A veces, según el motivo. ¿Según el motivo? ¿Usted? Un poquitito. Un poquitito. Ahí está. Yo también. ¿Me dan las tarjetitas, niñas? Muchas gracias. No, lo que pasa es lo que... No es un reto, es una observación, porque realmente son miles las señoras que tenemos anotadas y miles los señores que tenemos anotados. Nosotros repetimos por una cuestión de consecuencia para que la audiencia se dé cuenta que cumplimos con las personas a las que yo les digo lo volveremos a llamar señor o señora. Esa es la historia. Como todo se hace con toda la prolijidad que fuese menester, para que no haya ningún tipo de duda en cuanto a la organización de Yo Me Quiero Casar. Y usted, señor, de nuevo, no se me quede solito, que feo, muy feo, muy feo, triste, feo, de noche solito, lo del vasito de agua, que es, parece, no sé, un ejemplo, un... sin importancia, pero tiene importancia. Cuando el hombre está solo en casa y no tiene quien le alcance un vasito de agua, guarda, ¿eh? A ver. Se ha formado una pareja. Se formó una pareja. Se formó una pareja. ¿Por qué? La participante número uno, la señora Isabel Denise, forma pareja con el participante número tres, el amigo Miguel Ángel Maradei. Esa es la pareja que se ha formado hoy. Señoras y señores, inmediatamente los voy a invitar a que se pongan de pie y que el señor Maradei busque a su nueva compañera
y vayan hacia el living del amor. Maradei con Denise. Denise con Maradei. Esta noche yo quiero sentir. Muy bien. Juntitos, ¿eh? Bien juntitos. Tomados de la mano. A ver, me voy a retirar un poquitito, a ver, como si fuera un fotógrafo. Los veo muy bien, ¿Está contenta? ¿Sí? Maradei es un tipo macanudo, ¿eh? Va a hacer todo lo posible para hacerla feliz. Ahora depende de los dos, como siempre. Depende del diálogo. Hay que dialogar. Los momentos feos, las tristezas pasadas, no las recuerden. No, no. Proyecten. Hablen de futuro. Hablen de la actualidad. Porque lo pasado pasó. Sí, por Dios. Bueno. Isabel, Miguel, Miguel Ángel, van a, ustedes invitados por el canal, van a comer una noche en el Rodeo, ahí en Los Pagos, de mi amigo Román. Uno de los españoles más simpáticos. Excelente amigo, el dueño del Rodeo de Alberdi y Carabobo en el barrio Flores. Ustedes van a pasar ahí una noche muy linda, comiendo muy bien y siendo muy bien atendidos. Y otra tarde, en horas de la tarde, en la confitería Casablanca, Rivadavia y Río Bamba, frente al Congreso Nacional. Que sean ustedes muy felices. Cualquier cosa que ustedes necesiten del programa, llaman. Y ahora los dejo solos, pero antes les pido que se den un beso. Que tengan mucha suerte, ¿eh? Que Dios los acompañe. ¿Puedo mandar un saludito? ¿Un saludito a quién? Acá al amigo Ricardo Bátalo, que es de Navarro, que ha sido abuelo ayer, que su piba Analía ha tenido un varoncito. Bueno, muy bien, ahí está. Parece una tarjeta. Muy bien, mucha suerte y mucho amor. Chao, querida. Hasta la próxima convocatoria. No se desanime. Que le vaya muy bien. Paliña. Gracias por las flores, ¿eh? Lo veré dentro de poco. Bueno. Usted ve que Maradei vino varias veces. Sí, ya, hoy ya sale con su pareja. Y lo mismo le digo a usted, ¿eh? Gracias, muy amable. Un besito a la piba. Gracias, muy atento. Va. Yo me quiero casar. Hay tanta gente que me dice por la calle. Yo me quiero casar. Todos me dicen eso. Señoras, señores, todo el mundo. Juventud, chicas, chicos, todos me dicen yo me quiero casar, pero... ¿Y usted? Chao. Feliz, dime qué quieres. Te esperé en soledad tanto tiempo que me estás dando la vida. Si sientes tú lo que yo siento, juntos los dos es como un sueño.